Bueno, volvemos de la publicidad y esta mañana, a esta hora, no cabe un alfiler aquí en el mercado. Esto no lo habíamos presenciado desde que empezamos en septiembre, no había tanta gente aquí una mañana. Se nota, Paco, que es la víspera de Nochebuena, ese día tan importante como llevamos diciendo a lo largo de todo el programa, y yo llevo una mañana súper ajetreada. Bueno, ¿tú has recibido ya a Papá Noel, ¿no? Bueno, le he recibido, pero es que no quiere entrar solo, quiere entrar acompañado de la pastoral del ángel. Ah, muy bien. Y entonces está esperando, no puedo decir dónde, estaba mirando todo el puesto. O sea, que nos ha salido tímido. No, que se encuentra fuera de su lugar, acaba de llegar de Laponia. Claro. Y entonces, como la pastoral del ángel venía hoy a actuar, pues va a entrar con ellos. Pero de momento tenemos a nuestros siguientes invitados. Mira, aquí. Jimena Vega y Sito Morales, ¿sí? Que no han venido de Laponia. No, por Dios, Sito Morales además ya estuvo aquí con nosotros un día y prometió volver. Y Jimena, que lleva una trayectoria, que estará contentísima, ¿no? Enhorabuena. Sí. ¿Cómo vas? Pues la verdad que muy bien y muy contenta. Poco a poco me estoy notando mi evolución artísticamente y la verdad que voy a seguir a tope y nada, que sea lo que Dios quiera. Bueno, Jimena, con lo jovencita que tú eres, eres como una niña prodigio, como fue Marisol en su momento, pero bueno, a otro, muchas gracias. De otra manera. ¿Desde cuándo estás con la música, cantando? ¿Desde cuándo estás cantando? Yo llevo cantando desde muy pequeña, la verdad. Desde pequeña como que noté que tenía una conexión por la música y a raíz de allí pues empecé a dar clases de canto y mis padres me lo notaron. Notaron que como que seguía el tono de la canción y luego pues seguí hasta donde estoy aquí ahora mismo. Bueno, te vienes muy bien acompañada por... Sí, por la Sito. Verdad que sí. Y además le veo con la guitarra, que quiere decir que algo nos vas a cantar aquí, aunque como decía Sito, la otra vez que vino no había casi gente y decía Paco y no cabe ni un alfiler, es verdad, esto da gusto ver que los comerciantes estén vendiendo y que la gente está animada a comprar y a salir, llevando siempre la mascarilla, que todo el mundo la lleva, y con la precaución, los bares también llenos, he puesto 85, acabo de pasar por Rubén, todo está animado hoy, 23 de diciembre. Pues sí, 23 de diciembre. Así que... Si mañana se ve que se lo van a pasar bien todo. Todos se lo van a pasar bien, una cena con mucha precaución, con pocos, en familia, bueno, y con buenos alimentos. ¿Qué nos podéis interpretar? Pues vamos a hacer una canción que se llama Arde. ¿Alguien? Arde. ¿Ángel? Arde. ¿Arde? Sí. Arde. Es que con el ruido que hay, es verdad, no nos oímos ninguno. Nada. De pues Aitana venga. Ocaña. Cuando queráis. Vale. Ese es el lugar. Muy bien. Gracias. Además, tiene mérito cantar aquí con tanto ruido, pero muy bien. ¿Es una canción tuya, hecha por ti? No, ojalá, la verdad. Es una canción de Ote que se la compusieron a Aitana y pues a mí como me gusta mucho Aitana, pues he decidido cantarla. Pues muy bien. ¿Y qué planes de futuro tienes? Pues yo al principio
quiero intentar ser actriz, intentar, ojalá, para seguir como desarrollándome un poco más y luego ya pues empezar con mi carrera artística, cantar, ser cantante, como más o menos como Ariana Grande, como ella empezó siendo actriz en una serie que luego se hizo muy famosa que se llama Nickelodeon y luego pues ya le cogieron de más sitios, le cogió un productor musical y luego ya se hizo cantante y eso es lo que quiero. Muy bien. Toda la vida por delante va a intentarlo, qué envidia. Bueno, hijo, tú eres muy joven también. ¿Tú qué planes tienes para Navidad? Para Navidad. Dada la situación. Celebrarlo lo máximo que se pueda, ¿no? Sí, sí. Pero de cantar nada. Bueno, cantar siempre. Siempre que me dejen, aunque sea con mascarilla, pero. Bueno, si es difícil cantar con la mascarilla puesta. Si es difícil hablar. La verdad es que los tiempos están difíciles, pero bueno, para conseguir la meta que tú quieres. Hay que prepararse mucho, hay que estudiar mucho y supongo que estás en esa tarea, ¿no? Sí, eso es verdad, la verdad. Porque no todo va a ser muy fácil, no va a ser un camino de rosas, hay que ir evolucionando poco a poco y yo sé que yo no soy perfecta para nada y que tengo que mejorar muchísimo, así que nada, pues voy a seguir intentándolo. Bueno, da gusto, ¿no?, acompañar a una voz así. Sí, joder, va por muy buen camino además, vamos, que... Sí, porque ya, bueno, has tenido algún que otro premio. Sí, exactamente. Y lo bien que lo hace ya con la temprana edad. ¿Qué edad tienes? 14. Una niña. Una niña, ya digo claro. Yo, una niña prodigio. Es que no la habéis escuchado bien, porque... No, es que con el ruido, pero lo oímos luego, como se repite el programa, ahora mismo es en directo, pero luego por la tarde se repite, en la tele sí se oirá bien, porque tienen como absorbido el sonido, ¿no? Entonces se te oirá la He escuchado por ahí que hay algún técnico de sonido ahí. Sí, lo de alrededor no se oirá. Además de la interpretación, ¿a ti te interesaría también escribir tus propias canciones? A mí la verdad que nunca he pensado de hacer eso, pero la verdad que me gustaría también tener como un repertorio con canciones que he escrito yo. Pero sí, la verdad que sí me gustaría. Te tienes que animar. Sí, tengo que buscar un momento donde ya me pueda inspirar. ¿Cuando vas a algún sitio a cantar, la acompañas tú siempre, Sito? Pues no siempre, pero últimamente sí. Sí, últimamente la acompaño yo. Bueno, la verdad que formáis muy buen dúo. Tú con la guitarra y ella con su voz maravillosa. Gracias. Y como decías tú, tiene tiempo por delante con 14 años. Ahora va a ser una gran figura. Ahora lo que se lleva mucho es lo que se llama el cover. Pero claro, alguien que quiere triunfar, aparte del cover, tiene que tener su estilo propio y su repertorio propio, ¿no? Pues sí. Eso es difícil de conseguir. Sí. ¿Cómo vas a celebrar la Navidad? Pues yo intentando con las medidas del COVID muy seguramente, pero bueno, voy a intentar estar con mis abuelos por lo menos, que es lo más importante. Pero bueno, con la familia tampoco creo que, porque va a ser muchas personas y tampoco es plan ahora de contagiar ni nada. Entonces yo... Muy sensata, muy bien. A que luego digan de la juventud. ¿Tenemos otra canción? La verdad que no hemos preparado nada. ¿No teníais preparado nada? No. ¿Quieres tú alguna otra? Claro, aprovechar que estamos en directo, que te oiga todo el público, y, aunque sea un trocito de para despedirnos. Back to Black, ¿te la sabías? No tengo aquí los acordes, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Un villancico? ¿Sabes un villancico? No sé. Pero mira cómo ves... No, tampoco. La de María Carey, esa está guapa, ¿no? Ay, pobre, estamos poniendo mal con compromiso. Si no podéis, no pasa nada. Bueno. Cuando lo tengáis, nos lo preparamos el año que viene. Nos la debéis. Bueno. Nos vamos porque está a punto de llegar la pastoral que va a acompañar a Santa Claus desde la calle donde yo lo he dejado, en un huequito que no lo vean. Vamos a poner que te va a encantar a Ana Soto, que es una chica de San Pedro, que canta maravillosamente bien, que la semana que viene vendrá a estar en persona con nosotros, pero mientras esperamos a la pastoral con Santa, le vamos a ponemos oír. La zambomba venga, de Ana Soto. Ana Soto. Pues venga, muchas adelante. Gracias, enhorabuena por todo. ¡Feliz Navidad! Agua, dos, a la,
Pues Paco, estoy viendo que ya por allí está oyendo la pastoral, que dirigida por Paco Mancilla, vienen arropando a Papá Noel, que lo dejé en un sitio muy guardado. Ahí viene, ahí viene. Ya viene la pastoral, con la cantidad de gente que hay en el mercado, van a alucinar con la llegada de Papá Noel. Bueno, creo que voy a prepararle la silla para que se siente aquí en medio. Viene Paco Mancilla dirigiendo la... ¡Gracias, Paco! Que lleva una capa, no en este, si no le importa a usted. Pero gracias, le voy a levantar la capa. Quédate, o te quieres, siéntate primero. Este no va a colocar el micrófono para que podamos escucharlo debidamente. Siéntese aquí. La verdad es que en esta plaza central del mercado, donde se encuentran las verduras, los puestos de verduras no se caben. Pues a ver que no le... Dios, no le... Si el pobre está muy mayor, ya le he tenido que ayudar a sentarse y todo. Pero ¿habla español? Sí, habla español, habla todos los idiomas del mundo. ¿Ah, sí? Claro. You can try to speak Spanish. Va a tratar de hablar español, él habla todos los idiomas del mundo. Bueno, qué bien, qué Félix, ven, ven. Por aquí puedes hablar, ven. Mira, ven, Félix, está el teniente alcalde y concejal de comercio. Ven, ponte aquí, porque ha venido Papá Noel a visitarnos. Feliz Navidad. Bienvenido, bienvenido. Thank you. Sí, has visto, como yo tengo muy buena relación con él. Habla todos los idiomas. Espérate, para que si te acerques aquí con mi micro. Corriendo para cantar. Estas fechas tan entrañables. Bueno, hombre, con cierta precaución, lógicamente, pero yo creo que muy bien, dentro de lo que cabe, pues, sabiendo todo lo que hemos pasado, pero con alegría, con ganas de afrontar un año nuevo fabuloso. Y por supuesto, con Papá Noel visitando a todo el mundo para darle una alegría. Y además en este caso, pues bueno, como él viene del norte y no conoce mucho las tradiciones, pues aquí le hemos preparado una panda buena para que lo introduzca. Dirigida por Paco Mancilla, ha querido venir hoy en un día tan especial como es el día 23, víspera de la noche mágica de Nochebuena. Es lo que decía, ellos han venido, pero es que vienen, en fin, que lo han recibido en el puerto y lo traen desde allí, porque claro, este hombre viene de fuera, no conoce todo, y hacía falta un buen cicerón. Y aquí tenemos, ya digo,
la mejor pastoral que le puede enseñar Marbella. Desde luego, y además está alucinado mirando las verduras, todo, porque como allí hace tanto frío, pues no tendrán estos productos, ¿no? La verdad que sí, algo se consigue, pero... Algo se consigue. Nada, pues, que aproveche y se lleve, que los elfos comen mucho, ¿eh? O sea... Y los renos. Sobre todo para los renos, muchas zanahorias, ¿eh? De eso tenemos muchas, no se preocupe. Pues feliz. El jamoncito también está bien, hombre, ¿eh? Está muy rico. Ese le daremos luego a probar. Una copita de champán y un poco de jamoncito. Sí. No puede perdérselo. No, bueno, feliz Navidad y enhorabuena porque está el mercado maravilloso, con un producto maravilloso. Y no cabe hoy ni un alfiler. Sí, yo enhorabuena a todos, por supuesto, feliz Navidad. Y muchas gracias también a todos los artífices de esto, que son cada uno de los titulares de todos los puestos, de todos los bares, de todos los restaurantes. Que son los que de verdad hacen mágico este espacio. Así que muchas gracias a ellos por ayudarnos a mantener viva la Navidad para que vengan personajes tan importantes como este. Muchísimas gracias, feliz Navidad. Gracias a vosotros, feliz Navidad. Gracias. Bueno, pues, bueno, Paco, qué sorpresa, la de Félix. Sí, le quería preguntar a Santa Claus qué es lo que más han pedido los niños este año. Los niños este año se han pedido muchos juguetes, muchas cosas, pero sobre todo algo curioso de este año. Han pedido estar con la familia, poder ver a los abuelos, a los tíos, a los primos, que hace 2 años que no la han podido ver, y este año han pedido eso, estar ese reencuentro tan deseado con toda la familia unida. Bueno, fíjate, Paco, que cuando ha llegado venía con guantes y abrigadito, y ahora ya tenía calor aquí, con el frío que hace hoy, y se ha quitado los guantes. Pues claro, Bárbara, yo vengo del Polo Norte, imagínate las temperaturas que tenemos nosotros. Y llegar aquí a Marbella, a esta espectacular ciudad, con un clima espectacular como tenemos aquí, me lo he tenido que quitar. Santa, ¿le noto un acento eso de Marbella? ¿Le noto? ¿Ha estado por Argentina quizás? No, Paco, te explico por qué, Paco. Como estamos en víspera de Navidad y uno tiene que recorrer todo el mundo, uno se tiene que adaptar a todos los acentos. Dale un besito a esta niña que viene a verle. Ojalá. Bien. Te has portado bien, ¿verdad? Sí. Y has pedido muchos regalos, ¿verdad? Bien. ¿Más o menos? Sí. ¿O bien? Pues bueno, lo importante es pasar con la familia este año, ¿sabes? Sí. Y disfrutarlos a todos cerquitos. Guapa, es la nieta de Maite. Bueno, pues vamos a dejarle un poquito, ya que le han sido tan amables de acompañarle. ¿Se acuerda usted cuando estuve yo en Laponia con usted? Hace años. Espectacular, espectacular. Que me senté así en su... Espectacular. Ella estuvo en su regazo. Tuve el privilegio, sí, de recibir a Bárbara en Laponia y estuvimos hablando muchas cositas y bueno, y ahí surgió la invitación de venir este año a Marbella y aquí estamos. Bueno, bienvenido. Vamos a hablar un poquito con Paco Mancilla, que nos ha traído la pastoral del Ángel al completo, ¿no, Paco? No, que va. Ah, no. Nos falta la mitad. Falta la mitad. Y buenas voces que faltan también, que se han tenido que marchar porque se van de a las casas, a los pueblos. Y la verdad, pero bueno, nos hemos reunido unos cuantos aquí y no es lo que queríamos, pero bueno, pues por lo menos esperemos que todo suene muy bien y solamente para acompañar a Papá Noel, que era importante de venir. Paco, ¿y todas las medallas que llevas puestas ahí en el pecho? Esto me lo he ganado a pulso, ¿eh? No te crees tú que esto es comprado, ¿eh? Esto es ganado a pulso. Cada una significa. Tengo algo, muchas, ¿no? condecoraciones. Por supuesto. ¿Desde cuándo existe la Pastoral del Ángel? Pues hace 50, 60 años. Lo que pasa es que yo la retomé hace 10 años. Se retomó otra vez, medio se perdió, pero la pastoral esta es muy antigua, de las más antiguas de Marbella, junto con la Chapa y el Barbero. Lo que pasa es que bueno, hubo un paro ahí y yo la he seguido hace 10 años y bueno, y ahí estamos haciendo nuestras cosas antiguas de la pastoral del Ángel que se hacía. Más cosas nuevas que hemos ido metiendo y haciendo, incluso hasta una sevillana tenemos metida en la pastoral, muy bonita, que ahora la vais a escuchar. Bueno, la verdad que habéis revolucionado cuando habéis entrado con Papá Noel, con Santa, que tanto le queremos, recién llegado, que tenemos el privilegio de que ha sido el primer sitio que ha visitado. Mañana le espera una noche tremenda. Exactamente, menos mal que tengo muchos colaboradores. Los elfos que hoy no han podido venir porque los tengo muy atareados preparando obsequios, regalos para todos los niños y por eso no han podido venir, pero me he logrado escapar. Este primo ayudará también.
El primo también ha sido. Yo creo que darte un abrazo, mira de cómo está. Ya. Te quiere dar un abracito. Paco, ¿qué nos vais a cantar ahora? Pues vamos a cantar un temita de siempre, En el cielo se alquilan balcones, que la sabe todo el mundo. Después vamos a hacer un temita propio del Ángel, en Málaga. Y vamos a terminar con una sevillana. Son tres temitas que vamos a hacer. ¿Le vamos a enseñar a bailar a Santa una sevillana? Lo digo porque cuando... ¿Podemos empezar ya? Pues podéis empezar ya. Entonces, feliz Navidad, Paco, y gracias por venir a todos. Feliz Navidad a todos tus chicos y chicas. Y muchas gracias por venir y acompañarle. Y darle las gracias a Papá Noel y también al resto de la pastoral que han podido hacer un hueco en una hora muy mala. Desde luego, muchas gracias. Para estar aquí. La verdad que muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Muchas gracias de todo corazón. Que paséis una feliz noche mañana, que supongo que será con mucha música en casa de todos. Y sobre todo en familia, Paco, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Bueno, pues nada, para vosotros con todo el cariño del mundo. Sonido genuino de la Navidad, las pastorales, tradición nuestra. Usted ahí tranquilito, no se mueva mucho, no se caiga de la silla. ¿Cuál otro, Paco? Un tema de Málaga. Un tema malagueño, lo que van a tocar ahora. Pastoral del Ángel en directo en el Mercado Central. ¿Agua quieres? La verdad es que este es nuestro sonido auténtico de la Navidad. Espera, toma. Esto es totalmente en directo, como en casa. El agua para la zambomba. Málaga, vale. Bueno, van a cantar una canción de Málaga. No te hagas hacia mí.
interpretación que van a hacer. Va a ser unas sevillanas que Paco la va a tocar con la guitarra y que es de ellos. Es una sevillana. Paco, esta es vuestra, ¿no? Me llamo una sevillana de... Vuestra, ¿no? Un villancico que son una sevillana. Pero que digo que es una tuya, ¿no? Bueno, hay que decir, Paco, que entre estos componentes está Paco Ortiz, hermano de Pedro Ortiz, que su padre era acordeonista y él también lo es. Y ahí está él con su acordeón, sí. Que no la de su padre, obviamente. ¿Le gusta? Muy bonito todo, Bárbara, muy bonito todo. Y la verdad me siento muy honrado el poder estar aquí y escuchar a estos espectaculares cantores. Pues como yo sé que personalmente mañana yo le estaré esperando en mi casa, le tendré preparado alguna cosita rica. Muy bueno es eso, ¿eh? Y si no, luego le invitamos en algún sitio a tomar algo.
gracias. Paco y a todos, feliz Navidad. Muchas gracias por haber venido aquí a Como en Casa, con Paco y conmigo en el mercado municipal, que sé que habéis hecho un esfuerzo viniendo hasta aquí, y acompañar sobre todo a entrar. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Muchísimas gracias por todo, Paco. Feliz Navidad. ¿Cómo le ha gustado? Espectacular, bárbaro. La verdad que han hecho un esfuerzo por venir y se lo agradecemos mucho en un día tan especial, que hoy ya va a pasar la noche aquí, no vamos a decir dónde, pero ya va a ir preparando todos los regalos para mañana. Es un lugar muy secreto donde voy a pasar, nadie se puede entrar, y ya preparándonos para mañana con todos los ayudantes que tenemos, y para que todos los niños de España, en especial los de Marbella, todos los, ya que estamos aquí, puedan tener el privilegio mañana de recibir su regalito de Nochebuena. Bueno, y esperemos que no llueva mucho, porque eso dificulta el reparto, claro. Nos dificulta un poco, Paco, cierto, pero como lo he dicho antes, lo importante, creo, de estas fechas, sobre todas las cosas, es pasar en familia, agradecer lo que cada uno tiene adentro y valorar un poco más. Más allá de todos estos años duros que hemos venido pasando, que el poder fortalecer esos lazos familiares y que abuelos, nietos, tíos, primos, hermanos, se vuelven a juntar un año más. Creo que lo importante es lo que marcan esta fecha, Paco. ¡Qué mensaje! ¡Hasta luego! ¡Feliz Navidad! ¡Qué mensaje tan bonito a todos los ciudadanos de Marbella y de otras partes que nos están viendo en directo a través de las pantallas de esta casa, que es Televisión Marbella, y los que nos ven por internet, que son muchos! El otro día me decía un amigo, un familiar, que nos estaban viendo desde Uruguay. Entonces, eso, nada, Paco, menos que desde Uruguay. Desde Uruguay nos estaban viendo a través de rtvmarbella.tv, que se repite Como en Casa todos los días, y nos estaban llamando de Uruguay. Qué buena noticia eso, la verdad que sí. Usted también conoce personas de Uruguay, así que desde aquí puede mandar un beso a todo el mundo y decirles que ya mañana es el día especial, que nace el niño Jesús, lo primero, y usted también viene desde Laponia, en esa casita que tiene tan acogedora con su chimenea. Pero bueno, aquí en muchas casas también le estarán esperando con chimenea, con luces y con una copita. Exactamente, Bárbara, y como lo voy a repetir, el único mensaje que yo puedo dejar para estas fiestas es, como lo he dicho, pasar en familia, agradecer lo que tenemos y el poder abrazar a esos seres queridos que año tras año nos vienen acompañando. Sé que son años duros, muy complicados, pero bueno, agradecer y abrazarnos y podernos reencontrar mañana nuevamente. Bueno, se ha venido muy calentito para el día que hoy, que hace frío. Póngase ahora los guantes para salir, porque fuera usted está acostumbrado. Pero el día, Paco, muchas gracias a todos. Gracias, hasta feliz luego. Navidad. Bueno, pues yo creo que nosotros nos vamos a ir con un vídeo. Pero antes, tenemos... No tenemos ya vídeos. Ya nos despedimos, no. Pero yo creo que lo primero que vamos a hacer es... feliz Navidad para todos, feliz Nochebuena. Bueno, claro, antes de despedirnos, pero quiero decir que ya no hay más nada. No, claro, y nosotros volveremos el lunes, estaremos pues de sí, nuevo ya el lunes, mañana tenemos libre, y a mí me viene muy bien, Paco, porque yo no tengo nada comprado, y de comida, me refiero a Dios, Angelita, y tengo que comprar porque nosotros somos Ojalá. Muchos. Pues aprovecha esta tarde también. Y voy a aprovechar también. Que estoy en el mercado, aunque acabo de ver que ha llegado mi hija Rocío, está mi otro hijo, por allí hay una amiga que ha venido también a tomarse algo, y claro, cuando han visto en directo la llegada de Santa, se han apuntado mucha gente y han venido a verle y a saludarle. Claro, ha habido normal. Aquí como una revolución. Es normal, no todos los días viene. Bueno, pues ya cuando haya terminado la labor aquí en Marbella, que tenga buen viaje de regreso. Gracias Paco, y bueno, y sin más decirle, tengas todos una muy feliz Navidad y un muy próspero 2022 a todos. Que sea mejor que el 2021. Muchas gracias. Gracias. Luego le daré un besito cuando ya hayamos terminado. Paco, pues que pases una feliz noche también. Igualmente, Bárbara. Como ha dicho él, lo importante es la familia. Y a todos nuestros compañeros de Radio Televisión Marbella, los que están aquí, los que están en los estudios, y a todo Marbella entera, como decía el concejal, con mucha precaución, pero disfrutando de la familia, mascarilla, distancias, geles, todo lo que hay que tener. Y si hay que hacer los test de antígenos también, antes de entrar en la casa, se lo podemos hacer hasta Santa. Pero no, él no, porque viene por no, el aire, tiene en garantía, su trineo, con aire garantía. Puro. Usted no ha cogido el COVID, ¿verdad? No, vale, la verdad es que no. Pues nada, Paco, feliz Nochebuena, chicos, feliz Nochebuena. Feliz y aquí están las papas a lo pobre, porque las quiera probar ahora. Y no te has tomado el cóctel que ha hecho Ernest Ross y Dani. Bueno, todavía estoy a tiempo. Pues te lo tienes que tomar.